Bienvenidos a esta presentación del proyecto del Anfiteatro Romano de Cartagena. Hoy les vamos a presentar el proyecto básico y de ejecución para la recuperación integral del cuadrante noroccidental del Anfiteatro Romano, la portada principal y el doble anillo del cuadrante suroriental de la Plaza de Toros. Este proyecto corresponde al protocolo que recordarán ustedes que firmé allá por el mes de marzo de 2019 y que se firmó entre el Ayuntamiento de Cartagena y el antiguo Ministerio de Fomento, actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para la recuperación arqueológica y puesta en valor del Anfiteatro Romano de Cartagena. En este protocolo, desde el Ayuntamiento de Cartagena nos comprometíamos a la redacción del proyecto, a la contratación de la dirección facultativa y a obtener la autorización de las obras por parte de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Pues bien, yo creo que hoy podemos decir alto y claro y estar satisfechos de que hemos hecho nuestro trabajo, hemos hecho los deberes y ya hoy presentamos el proyecto una vez que hemos obtenido la resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Es un proyecto que se basa en las necesidades del propio monumento, del monumento en sí, y eso sí, siempre según las directrices marcadas por el plan director. Y teniendo en cuenta que el inicio de estas obras se realizará muy probablemente una vez ejecutado el proyecto que actualmente estamos licitando, que corresponde al 1,5% cultural y que también va a suponer la apertura del monumento al público de forma diaria y permanente y continua, y así vamos a engrosar la oferta cultural y turística de nuestro municipio. Dicho de otro modo, hoy les presentamos la fase que nosotros denominamos cuarta fase, con un importe de 2 millones de euros de ese protocolo que firmamos entre Ayuntamiento y Ministerio, pero quería recordarles que hace poco también anunciamos que se estaba licitando con cargo al 1,5% cultural, lo que llamamos tercera fase, y con una cuantía de otro 1 millón de euros. Me gustaría resaltar que este proyecto cuenta con una dirección formada por un equipo de primera, por los mejores, y como resultado pues es este grandísimo proyecto del que me impliqué desde el principio que llegué al Gobierno municipal, del que estoy muy orgullosa, pero que también quiero reconocer públicamente a todos y cada uno de los miembros de este equipo su dedicación, su profesionalidad y el haber puesto todo su ahínco y su pasión al servicio de este proyecto. Les hablo de Andrés Cánovas como arquitecto responsable de la dirección facultativa, les hablo de José Miguel Noguera, de Mari Carmen Berrocal, de Francisco Fernández, de Izaskun Martínez y de Antonio Pérez Fernández. Como director de ejecución material y responsable de seguridad y salud, cubriendo así todas las necesidades de un proyecto de estas características y de esta envergadura. El proyecto que van a presentar ellos con más detalle asciende a algo más de 2,5 millones de euros. Se han tenido en cuenta, como bien imaginarán, los costes actuales de producción de obra, donde han subido considerablemente, y se prevé un plazo de ejecución plurianual que pueda alcanzar los 3 años. Este proyecto, este gran y ambicioso proyecto, va a suponer la recuperación y la estabilización del arco meridional de la Plaza de Toros, pero también se va a intervenir en la portada de acceso con el objetivo de recuperar su decoración original, que corresponde y que data del año 1854. Además, vamos a continuar con el proyecto de excavación y de recuperación del graderío y la arena del anfiteatro, con el objetivo de poner en valor el tramo más próximo a la actual calle Gisbert. Con ello conseguiríamos tener algo más del 50% de la superficie interior del edificio de espectáculos recuperada, logrando la convivencia real de ambos monumentos, que es lo que hace, ¿no?, tan espectacular y diferente este yacimiento, anfiteatro y plaza de toros. Así que, como ven, hoy venimos a contarles que hay presupuesto garantizado para que hasta el año 2026 se puedan realizar
sin prisa, pero sin pausa, como requiere un tema de tal calado como la arqueología, con el tiempo que sea menester y con la financiación presupuestaria suficiente como para abarcar estas fases que les he esbozado. Que bueno, si de algo me siento orgullosa es que vamos a dejar financiación suficiente para que se siga trabajando en Cartagena, en el anfiteatro romano, pues hasta el año 2026 mínimo. Tenemos el plan director, que es el que va marcando todo. Tenemos, como han visto, todo el proyecto diseñado en el ámbito de la arquitectura, de la arqueología, y hay mucho trabajo por hacer. Tenemos la tercera fase del 1 millón de euros a licitación. En cuanto se adjudique, pues empezaremos a trabajar, pero hoy queríamos presentarle la otra parte, la cuarta fase. Primero, este no es un trabajo ni de arquitectura, ni de arqueología, ni de restauración. Es un trabajo que une la arquitectura, la arqueología y la restauración, y por tanto es un proyecto integral. Y desde el primer momento esas tres disciplinas han trabajado a la vez, lo cual no solo es fundamental, sino que ese sistema de trabajo nos ha dado resultados tremendamente positivos en esta ciudad. Y no solo eso, sino que otras ciudades han, digamos, reflexionado sobre este modo de trabajar y están aplicando esos métodos que aquí obviamente ya nos han funcionado y con los cuales seguimos trabajando, no simplemente cauterizándolos, sino avanzando en esos sistemas de gestión. Y por lo tanto, gracias al Ayuntamiento por haber propiciado, digamos, este encuentro. Sabemos lo que con lo que contamos en este momento, el profesor Noguera un poquito más tarde lo va a referir. Contamos con el área de la entrada por el eje mayor y contamos con el área de entrada por el eje menor. El proyecto que vamos a ejecutar, por contextualizar un poco, y como ha dicho la vicealcaldesa, va a tratar de unir esas dos actuaciones con un recorrido circular y permanente. Y por lo tanto el 25% de ese anfiteatro romano y por supuesto el 25% de consolidación, un poquito más, de la Plaza de Toros estará asegurado dentro de un año, estamos en periodo de contratación, cuando se acaben estas obras. Para eso va a ser necesario desmontar de manera científica este pequeño tacón de la plaza. Es decir, de manera científica, como siempre, es coger las piedras, numerarlas, desmontarlas, guardarlas y, en su caso, reponerlas en el lugar que estaban. E inmediatamente empezaremos a actuar, efectivamente, para no superponer esas dos obras, lo cual es poco conveniente, empezaremos con la consolidación de la fase 4. Es decir, desde donde hemos dejado el proyecto hasta el final de la portada. Eso implicará que para las siguientes fases, la fase quinta o la fase sexta, podremos excavar por debajo de esa portada y, por lo tanto, unir los restos que queden en el interior de la plaza con los restos que queden en el exterior con continuidad. Lo más importante, final de la plaza vamos a consolidar estructuralmente y vamos a hacer las pruebas necesarias para la restitución de la antigua portada de 1854. Como saben ustedes, la portada, la plaza, se construye en el año 54 y se doy tiempo a que quizás podamos volver a cargar las pruebas y se remoza en el año 11. En las fases 1 y 2 se consolida esa plaza y se vuelve interiormente a trabajar con el aspecto de esa plaza de 1854 y, por tanto, toda la métrica, las andanadas, tienen que ver con esas estructuras antiguas. La idea de la fachada no solo es reconsolidarla, está muy meteorizada porque la arenisca local, el tabaire, al contacto con los vientos fundamentalmente de Leveche y con una zona, con la calle que estaba sometida a un tráfico rodado importante, pues efectivamente toda esa zona mecánicamente sufre un deterioro brutal. Por eso hay que consolidar la plaza,
porque en este momento el Tabaire no nos da la seguridad mecánica de que la plaza se mantenga en pie. Estas actuaciones lo que hacen es que podamos consolidar sin ningún problema el Tabaire, pero que la plaza no solo se sostenga, sino que admita esa excavación subterránea. Y el proyecto de arquitectura acaba ahí. Lo único que quiere es preparar una superficie que de alguna manera sea posible usarla como la administración determine. Y por lo tanto generar un proyecto abierto. Aquí está. Por lo tanto, vamos a consolidar esa zona. El único punto en el cual el anfiteatro, la elipse interior del anfiteatro y la circunferencia interior de la plaza que se tocan es en este punto, y por lo tanto es absolutamente necesario consolidar para poder excavar ese interior. Lo que vamos a conseguir es esto, unas tres superficies circulares liberadas de cualquier uso, con unos huecos que nos van a propiciar colocar escaleras y ascensores, de tal manera que esta obra sea absolutamente accesible en cualquier momento, y, como les digo, ya la administración tendrá en consideración estas estructuras para utilizarlas como estime conveniente, ¿no? Esta es la plaza que vemos, esta es la plaza del 11, y esta es la plaza del 54, que la tenemos perfectamente medida, porque hay no documentación arquitectónica, pero sí las fotografías que nos indican que su aspecto era neoclásico. No voy a hablar de que sea más o menos digno, porque cada época hace efectivamente lo que su tecnología le permite. Pero efectivamente la idea final es volver la plaza a su estado original. ¿Qué se vería físicamente, interiormente a la plaza? Lo que vamos a ver es la continuidad de estos elementos. Vuelvo a repetir. Preparaos para que después se convierta en un paseo, digamos, sin cierre, o se cierre y se convierta en un edificio de uso cultural, administrativo o lo que sea necesario. Y por lo tanto, todos estos ritmos, todos estos materiales, todos estos colores seguirán existiendo. Exteriormente, en este momento, cuando acabe ese proyecto, vamos a ver lo que vemos, porque se hacen las pruebas para determinar si es posible revertir el edificio a su estado original, pero no se interviene hasta fases posteriores, porque primero hay que consolidar todos los anillos, después hay que excavar, porque esa consolidación permite excavar, y después hay que intervenir en las superficies exteriores de la plaza. Voy yo a plantear algunas cuestiones relativas a lo que es la parte arqueológica del proyecto, que es una parte que se sustenta y se basa en el no poco conocimiento arqueológico que tenemos sobre el monumento en cuestión, sobre el anfiteatro, a través de toda una serie de intervenciones arqueológicas que, como saben, arrancan en el año 1983, que han perdurado hasta el año 2020, donde muchos de los miembros del equipo actual, Mari Carmen Berrocal, Francisco Fernández Matallana, han estado implicados y que han permitido, pues como hemos señalado aquí, documentar de manera importante algunas de las estructuras del monumento romano, tanto en su parte meridional como en su parte oriental. En la parte meridional se ha podido documentar todo lo que es la puerta dispuesta en el eje mayor, parte de la cávea, parte de la, del graderío del monumento, con sus subestructuras, con todo el sistema de bóvedas que sostenían el graderío, y parte también de lo que es la cota, el nivel de la arena por donde, digamos, deambularían los gladiadores hace 2000 años. Y en la parte más oriental, pues se ha podido ver o documentar parte de lo que es el podio, el podium del monumento, es decir, digamos, esa pared de prácticamente 2 metros que separaba la arena de lo que es el graderío. Se ha podido documentar parte del sistema de evacuación de aguas, algunas cárceles y subestructuras que mantenían todo
todo lo que es la parte del graderío. Y con estos precedentes que están indicados aquí, es decir, aquí vemos un poco en esta imagen que nos ha mostrado antes Andrés, pues lo que es la realidad arqueológica conocida a día de hoy del anfiteatro en estos dos sectores, meridional y oriental, más toda la documentación ortofotogramétrica que se ha realizado de los alzados disponibles, se plantea una intervención en toda esta parte marcada aquí con gris, que como ven abarca parte de la arena, parte de lo que es esa, digamos, bisagra de conexión entre la arena y la cavea, que es el podio, y parte de la propia cavea, graderío del monumento. Fundamentalmente, esta actuación, que básicamente corresponde a la mitad occidental del anfiteatro, se corresponde con lo previsto en el plan director del anfiteatro y lo que pretende, pues, es localizar todas las estructuras del edificio anfiteatral que tenemos en toda esta parte. Es decir, se va a excavar buena parte de la arena, quizá incluso también la parte central, para ver si en esta parte de la arena hay o no algún tipo de subestructura, como es habitual en algunos anfiteatros romanos. Se va a excavar la parte del podio y todo este sector del graderío. Con lo cual, como aquí se ha referido, una vez que unamos toda esta parte en la que se va a intervenir ahora, en la fase 3, más esta otra, tendremos prácticamente más de la mitad del edificio anfiteatral totalmente, digamos, recuperado. Esto evidentemente va a tener un impacto patrimonial muy importante. Posiblemente va a ser una de las primeras veces que dispongamos ya de dos monumentos, uno romano y otro del 19, 20 superpuestos. Es verdad que una plaza de toros no tiene nada que ver en realidad con lo que era un anfiteatro, pero bueno, un cierto paralelismo se puede establecer entre uno y el otro. Y yo creo que se va a establecer un lenguaje integrador, holístico, entre los dos monumentos, que va a seguir convirtiendo a Cartagena en un referente en las formas de gestionar, tratar, conservar, difundir el patrimonio cultural. Y evidentemente, pues una vez que toda esta intervención esté terminada, se podrán poner las bases para la redacción de los futuros proyectos de conservación, de musealización del monumento. También esta intervención va a poder confirmar o no la hipótesis en la que estamos trabajando ahora, que un poco define el anfiteatro de Cartagena como un edificio mucho más grande de lo que nosotros pensábamos hasta ahora. Se pensaba que tenía dos anillos fundamentalmente concéntricos. Es posible que en realidad disponga de tres, como tantos otros anfiteatros romanos, y que entonces estemos ante un monumento de unas enormes dimensiones, como por otro lado, pues parece que correspondería a lo que es la capital del convento jurídico más grande de toda la península ibérica, una de las grandes capitales de Hispania. Pero esto será la arqueología la que nos dé la pauta para poder confirmar o no esta hipótesis. Y conforme se vayan avanzando en la excavación del monumento, pues también el equipo de conservación y restauración, al frente de él estará Izaskun Martínez, pues irá realizando intervenciones de consolidación y de restauración de todos los elementos que aparezcan, fundamentalmente, digamos, centrados en esos cuatro puntos que ponemos ahí, ¿no? Es decir, actuaciones en el podio, que aquí se ve muy bien lo que es el podio del monumento, en el núcleo, ¿no?, de cemento, de hormigón del podio, con el forro de sillares de arenisca, la parte de la cornisa, los revestimientos, etcétera, etcétera. Se intervendrá también en lo que es la parte del graderío, es decir, en el maenianum primum y secundum, la parte baja, digamos, del graderío, donde seguramente no encontraremos los revestimientos de losas, encontraremos recortes en la roca, y bueno, pues habrá que, digamos, consolidarlos y estabilizarlos. Se intervendrá en las diversas cárceres donde se emplea esta técnica del opus vitatum, con un tipo de sillares, unas andesitas volcánicas que también habrá que estabilizar, y luego en lo que es la parte de la arena, es decir, lo que es la parte del suelo por donde deambulaban los propios,
gladiadores que participaban en los juegos, en los ludi anfiteatrales. Es decir, una intervención global que va a permitir conservar, estabilizar el bien, aplicando, pues como siempre hemos hecho, pues el trabajo de un equipo interdisciplinar con técnicos de todo tipo y naturaleza, donde en paralelo a las actuaciones arqueológicas, pues se van a ir identificando, estudiando los materiales constructivos, se van a ir realizando estudios arqueométricos, una diagnosis del estado de intervención para ir poniendo al día todo tipo de actuaciones que haya que realizar. Se realizará, como siempre, todo el proceso de registro y documentación gráfica y se aplicarán los criterios establecidos para este tipo de actuaciones de mínima intervención, respeto por el original, discernibilidad, reversibilidad, es decir, los criterios internacionales que una intervención de este tipo pues permiten realizar. Y como digo, pues se irá avanzando en lo que es un futuro proyecto de consolidación, de conservación global, que pueda integrarse en lo que es un proyecto pues de musealización de todo el edificio, que estará terminado dentro de unos años, aunque como bien ha dicho la vicealcaldesa, pues en unos pocos meses ya este edificio podrá ser visitable, disfrutable por todos los ciudadanos de Cartagena y por quienes nos visiten, pues en un 25% y dentro de 3-4 años, pues o 2 años o 3, pues en prácticamente más de un 50%. Estos son un poco los criterios fundamentales en cuanto a lo que concierne a arqueología y restauración. Y bueno, esta es la última imagen que teníamos preparadas con, digamos, los tipos de intervenciones de conservación, de restauración y de conservación preventiva que se van a aplicar al proyecto de conservación y restauración.